Hace como varias semanas ya que yo llevo tratando de que la Monse haga deporte, que salga a correr. Me dice, sí. Bueno, pero tú dijiste que me iba a acompañar. La Monse me dijo, ¿cuándo nos vamos a juntar a correr? Yo le dije, salgamos a correr. Entonces me dice, sí, que ya viene. Entonces yo te quiero decir oficialmente, Monserrat, que este domingo 24 de septiembre vamos a correr. Hay lugar para correr. Se viene la media maratón del Biobío. Oye, y no soy la única entusiasmada. Hay más de 3.500 personas que ya están inscritas, sí, y tú, claro, puedes ser el próximo. Hoy vamos a conversar con Mario Moreno, quien es el director regional del INE. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Muy bien, buenos días. Director, bienvenido al matinal. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por echarme el agua. Pero sí, claro, oiga, hay muchas personas que se quedan en la pura voluntad nomás. Sí. Yo lo digo con harto cariño porque la música yo sé que es deportista, pero hay que motivarse. Y estas instancias son, sí, sin duda, una motivación extra, ¿no? Sí, bueno, esta y otras. Y las que ya se vienen. Hoy día estamos promocionando para que la gente se motive a ir este domingo 24. Vamos a tener esta instancia, la media maratón, que parte en el Parque Bicentenario, que se ha convertido como el lugar de los grandes eventos deportivos de la comuna de Concepción o de la intercomuna. Y bueno, estamos muy contentos. Disculpa, estamos ya con más de 3.500 inscritos, como decía Montse. Va a ser una maratón que la idea es que sea familiar, pero vamos a tener también participación de atletas federados. La media maratón es una distancia muy atractiva para aquellos deportistas que se preparan durante todo el año para participar, ya sea en media maratón o en maratón. Por lo tanto, va a ser atractiva, vamos a tener un nivel de producción muy cercano a lo que estamos acostumbrados a ver, no solo en las grandes maratones de Chile, sino que también de otros países. Hemos tomado todos los resguardos necesarios. Dentro de las cosas nuevas, hay mucha gente que va con perros o hay perros que andan dando vueltas por ahí y la producción, perdona, tiene considerado un canil. Ya van a tener alimento para los perros, agüita ahí. Por una parte, para que los perros no se interpongan en el recorrido, y también aquellos que los quieran dejar al resguardo de este canil lo van a poder hacer. Así que vamos a tener una serie de medidas de seguridad también para acompañar a todos los deportistas. Ya. ¿Quiénes más pueden participar, Mario? Mencionamos que es una corrida familiar. Va a ser también, obviamente, ahora mencionamos los perros, va a ser inclusiva, pueden ir también deportistas de alto rendimiento, ¿cuáles son las categorías? Sí, mira, son tres distancias. Primero, la corrida puede participar cualquier persona porque es gratuita, ya, no tiene ningún costo. Tiene tres distancias, 5 kilómetros, para la familia que quiera ir, niños, abuelitos, mamá. Los 10 kilómetros, que ya tiene un carácter un poquito más competitivo para aquellos que se preparan, y los 21 kilómetros, que está destinada a los atletas federados que buscan un nivel de rendimiento que los prepare para las maratones. Y como te digo, vamos a tener el concurso de atletas bastante destacados a nivel regional, nacional, internacional, como el caso de Víctor Aravena, que ya comprometió su asistencia, Margarita Macías. Vamos a tener dentro de la inclusión a la atleta que nos representó en el último Mundial Paralímpico, este chico Rego, que ganó los 1.500 metros, también va a estar ahí. Por lo tanto, tiene este carácter de inclusivo, pero no solo por lo familiar, sino que también pueden participar personas que tengan alguna discapacidad, obviamente que les permita completar el recorrido, alguno de estos tres recorridos. Claro. ¿Sí? En ese sentido, yo, director, quiero aprovechar de mencionar inmediatamente, porque hay muchas personas que nos están viendo que a lo mejor no han participado nunca en una competencia como esta. Aquellos que ya son asiduos a las competencias que las esperan y se programan, incluso algunos que están entrenando, pero no es menor hoy día en nuestro país volver a poner en la mesa cifras que nos preocupan y que tienen que ver con los niveles de obesidad, que tienen que ver con que somos un país que además nuestra juventud está enfrentando enfermedades que son muy relacionadas obviamente con un estilo de vida sedentario, y que el esfuerzo que hace el gobierno y obviamente aquellos que participan de estas actividades es precisamente derribar un poco estas barreras que hoy día estamos enfrentando. Jóvenes con diabetes, jóvenes con hipertensión. Bueno, acá hay una herramienta, yo insisto, a través de una actividad gratuita, es el espíritu, ¿no? Exacto. Bueno, tienes mucha razón. Dentro de las enfermedades, en algunos casos están consideradas como una enfermedad prioritaria para algunos gobiernos. No nos olvidemos que el tema de la obesidad en los países del norte desarrollados, partieron por Canadá, luego Estados Unidos, el país, cuando se dio cuenta que ya con los programas de salud no podía
disminuir este tipo de enfermedad, se abocó a lo que es la promoción. Y la promoción es ni más ni menos que educar a la población, a los ciudadanos, para que tomen conciencia del riesgo y luego de eso pasen a la acción. Claro. Y eso tiene, digamos, un cambio de hábito en la vida. Caminar más, usar menos el ascensor, más la escalera. Los que puedan andar en bicicleta, no tomar locomoción colectiva, dejar el auto en la casa. Eso requiere un trabajo mancomunado de los distintos actores, tanto públicos como privados. Cambiar rutina también. Cambiar la rutina de alimentación. Hoy día estamos en una etapa, te lo digo por experiencia personal, yo tengo 3 hijos, de los cuales los 3 ya son vegetarianos, 2, uno es vegano hace más de un año. ¿Se ha predicado bien el ejemplo entonces? Bueno, para nosotros ha sido una complicación, como para muchas familias, porque implica cambiar todo un sistema, un hábito de alimentación de la familia. Pero sin duda que tenemos que avanzar hasta poder llegar a un equilibrio dentro de lo que es, entre comillas, una alimentación saludable, pero también donde uno se pueda dar algunos gustos. Si no está mal. Pasamos un fin de semana largo de las fiestas patrias, en donde más o menos, el Ministerio de Salud dice que más o menos en un fin de semana de entre 3 y 4 días de estas características, las personas subimos mínimo 3 kilos. Mínimo 3 kilos. 4 y 5 dicen por ahí también otros. Y esos 3 kilos que se suben en este fin de semana, o 3 o 4 kilos, no se bajan en 3 o 4 días. ¿Ya? Entonces, es un tema de conciencia, pero de acción. Es decir, porque a ver, muchas veces a todos nos gana la flojera. Es más entretenido, sobre todo en esta zona que el invierno es complicado, es más rico quedarse en la casa, viendo televisión. Director, yo digo que no hay que pensarlo mucho. Porque se lo digo por experiencia. No, absolutamente. Y yo creo que cualquier persona que nos ve hoy día a lo mejor verá su experiencia personal. Pero a mí me pasa que de repente llego en la tarde después de la radio y digo, agarro el control. Es tentador agarrar el control remoto y echarse a ver televisión. Pero si uno lo empieza a pensar, no lo hace. Yo llego, me pongo la zapatilla, sin pensarlo, me pongo la zapatilla, el buzo y salgo. Es lo mejor. Sí. Lo bueno es que hace bonito el día. Y ahí también es un poquito más alternativa. Hay que buscar buenas razones para hacerlo. Sí. Mira, nosotros tenemos muchas ventajas. Somos privilegiados, tenemos lugares naturales donde no es necesario ser socio de un club. Sí, claro. El Parque Ecuador, el Parque Bicentenario, en horarios que obviamente a la familia no le significa un riesgo. La misma seguridad de Concepción, hay guardia. La Concepción, San Pedro, Chiguayante, el mismo Talcahuano. Entonces, la verdad que tú tienes toda la razón. No hay que pensarlo mucho, ¿ya? Hay que hacerlo. Porque la tentación de quedarse, hoy día, yo me imagino que ustedes son seguidores de alguna serie, hay algunos... Hace lo suyo. Hay personas que están fines de semana completo viendo y su serie. No están sentaditos nomás, están comiendo, sí. Bueno, comemos. A todos nos ha pasado. Sí, o sea... Bueno, pero está dentro de los gustos que se pueden dar. Pero claramente, tal como los niños se les enseña desde el principio a lavarse los dientes y lo adquieren como un hábito, debiera ser un hábito. Mira, yo sé que 3 veces a la semana tengo que hacer esto. Horario. Caminar, andar en bicicleta, subir escalera, trotar o ir al gimnasio, los que puedan. Hay muchas alternativas. En este caso nosotros ofrecemos, dentro de toda la parrilla programática que ofrece el IND en la región, este tipo de eventos que son masivos, ¿ya? Que permiten, por una parte, a la gente que se prepara dar la prueba, por así decirlo. Mire, yo me preparé durante 3 meses, voy a correr los 10 kilómetros. Sí, bajé mi tiempo el año pasado y se siente bien, sigue. Pero hay otra serie de instancias que nosotros ponemos a disposición de la población, como son escuelas deportivas, talleres para adulto mayor, centros de entrenamiento, que desafortunadamente no tenemos la capacidad de darlo a conocer masivamente, pero están en cada una de las 54 comunas de la región al servicio de los vecinos de forma gratuita para que los niños que no pueden o sus padres no tienen la capacidad económica de pagar una escuela deportiva, van a esa escuela deportiva integral donde al niño no solamente se le enseña alguna destreza o alguna habilidad para el deporte, sino que también se le enseñan nociones de nutrición, se le entrega apoyo psicológico a través de especialistas para que esos niños queden mejor preparados para la vida. Claro. Y los hábitos también. Que los hábitos son, tú tienes razón, Monse, los hábitos son indispensables. Hoy día la familia es otra familia, no es la que nos creó a nosotros, ni a nuestros papás ni a nuestros abuelos. Hoy día la familia tiene otras características, los niños se educan más fuera de la casa que dentro de la casa. Entonces hay que tener ahí herramientas para poder
entregar, digamos, el equipamiento necesario. Lo bueno es que el INE las tiene y están estas alternativas. Yo creo que si usted todavía no ha hecho ese cambio, si a lo mejor usted en su casa le hace sentido esta conversación y dice, bueno, a lo mejor hay un minuto en el que hay que hacerlo, el punto de inflexión es este domingo. Exacto. Partamos todo, yo creo, aquí en la región del Biobío, ahora que ya comienza la primavera, vamos a estar con un día bonito, como dice la Monse. Muy bueno. Con un cambio de actitud, vestidos de naranjo, además. Sí. Director, ¿cómo se inscribe la gente? Bueno, la gente se inscribe a través de la página del IND, pueden entrar ahí, encuentran el link. A partir de mañana, en el Mall Costanera, se van a estar entregando los números a partir de las 11 de la mañana. Y el día domingo, el día de la media maratón, a partir de las 7 y media de la mañana, se van a estar entregando estas poleras a las 2.500 personas, a las primeras 2.500 personas que lleguen y que estén inscritas con su número, se les va a entregar esta polera que las va a distinguir. No significa que los que no reciban la polera no puedan correr, igual van a poder correr. Y además van a recibir algunos otros obsequios de parte de la producción de esta maratón. ¿La puedo para mostrar? Que, sí, por no. supuesto, esta quedan para ustedes, para que se motiven. Y está bonita, además, color naranjo. Linda. Mira, esta queda. No, está perfecta para mí. Sí. Está perfecta. Esta misma. Yo voy a correr, ¿eh? Perfecto. El día domingo nos vamos a ver, entonces. Ahí está. No, aquí son. No saben, vivo. Me gustaría ver al señor director ahí, a lo mejor corriendo. Yo me lo voy a poner incluso. Que me lo permite, salir parece. Para que vea usted cómo no, se va. No, sí, es verdad que Yusef corre. Oye, sí, ¿no? Y estoy los 10 kilómetros con buen tiempo, me voy a ir a medir. Mire. No, pero lo bueno es que está también la alternativa de los 5 kilómetros. Si es que alguien no ha corrido, sí, si es que no lo ha hecho, uno se puede motivar. Ahora tienen que tomar precauciones, ir con un calzado adecuado, que les permita soportar el impacto de, aunque sean 5 kilómetros, no pueden ir con cualquier calzado. Zapato de fútbol, ¿no? ¿Eh? No, zapato. ¿Se acuerdan? Hace años salió el ejemplo de Matías del Río, que fue con unos zapatos de fútbol, no correspondía. O sea, lo hizo igual. Ropa adecuada, que les pueda soportar, permitir soportar al principio el frío y luego ya van a subir la temperatura. Bueno, y vamos a estar ahí apoyando a todos los deportistas. Les vamos a dejar a todo el equipo, les vamos a dejar su boletita para que se motiven. Póngase. ¿Ya? Director, vamos a pedir que nos pongan en pantalla la página web. Sí. Mediamaratondelbiobio.cl. Justamente, que usted visite esta página. Monserrat, es Mediamaratondelbiobio.cl. Ahí están los 5K, 10K, 21K. Usted se inscribe de manera muy sencilla, muy fácil. Mira, quedan ya 2 días con 9 horas. Y 7 minutos ya avanzando, ya queda menos. Ahí está el recorrido para que se haga una idea. Muy clara la página, director. Está muy bueno. Ahí está lo de los 5K y los 21K. Buenísimo. Director, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Pues espero que el domingo se motiven y por lo menos que en 5 kilómetros puedan, digamos. 10, yo me comprometo 10. Voy a intentar los 21, pero yo creo que 10. Te quiero ver. ¿Ah? He mejorado. Yo corro 10, quiero ver si he mejorado mi tiempo, así que vamos a ver. ¿Cuál es el tiempo a vencer el domingo? Quiero bajar la hora. Yo normalmente troto, pero quiero ver si hago los 50. Ahora, 50 minutos sería bueno. 10 kilómetros no es poco. ¿Ustedes saben cuál es la distancia del puente Yacolén? 4 o 2. El puente Yacolén tiene más o menos 2 kilómetros. Sí, porque el Parque Ecuador tiene 1.5, ya. De lado y lado. O sea, 10 kilómetros no es poco. Hay que estar preparado para correr 10 kilómetros y no llegar en malas condiciones, porque después viene. A ver, yo lo voy a decir aquí inmediatamente. Yo digo que voy no, a hacerlo. No, el lunes a trabajar. No, quiero, lo voy a traer con foto. 50 minutos. Si logro hacerlo en 50 minutos, cumplí. Está bien. No, no es tampoco tan impensable. Yo sé que los atletas lo hacen mucho menos, ¿eh? Hacen 30 y tanto. 50 minutos, 10 kilómetros. El día lunes lo voy a mostrar. A bueno, ver cómo va. De lo contrario, hay una serie de terapias después para recuperar. Sí, hay más. No hay problema. Hay de todo. No, algo. Oye, vamos a hacer. Y si vas, tienes que sacar una foto y ocupar el hashtag TOF. Sí, seguro. No, sí. Es parte también de lo entretenido, ¿eh? No lo dijimos, director, pero a la gente le gusta sociabilizar. Sí. Esto es una buena instancia para poder encontrarnos con los deportistas, vernos las fotografías. Es entretenido igual. Muy bonito. Muy bonito. Van a ver un sector donde van a poder sacarse la foto, la selfie para el recuerdo. Si me permiten, quisiera yo aprovechar esta oportunidad para recordar que ya está en Chile nuestro deportista Gustavo Ortiz Guga. Gracias a una gestión del gobierno, el consulado en Canadá, se pudo traer en un avión ambulancia. Él está en este momento en Santiago, va a estar aproximadamente 2 o 3 meses
en terapia en una clínica de la ciudad de Santiago. Bueno, y esperamos que a la brevedad posible pueda estar en condiciones de volver a su ciudad, a Concepción, para poder estar con él, con sus amigos, su familia, y que de alguna manera este desgraciado accidente que él sufrió en Canadá pueda tener alguna mitigación con el cariño de la gente acá y el apoyo de todos los amigos y de sus familiares. Él es un ejemplo además de superación. Así es. En sus declaraciones es una persona que se mantiene muy optimista. Es director, impresionante. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la polerita, vamos a tener que ocuparla. Sí, sí, sí. Pues esa es la idea, ¿no? Y el resto del equipo igual. Bien, director, muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial. Quédense con nosotros. Vamos y volvemos. Wow, wow, wow.